Esto lo sé por Bautista Almirón, mi viejo profesor de guitarra, cuando yo tenía 9 años, 10, que mis padres me recomendaron a Bautista Almirón, muy amigo de mi padre, un guitarrista pobre, lleno de dignidad y de muy buena guitarra, lleno de buenos dedos y de buena cultura musical. Hombre criollo de la provincia de Buenos Aires, los Almirón de provincia de Buenos Aires. Él vivía en la ciudad de Junín. Mi padre era ya jefe de estación cerca de Junín, a 20 kilómetros, la estación Roca. Se llamaban Fortín Federación porque era una defensa contra los indios en otro tiempo. Y él era jefe. Y entonces, como yo estudiaba violín, estudié 3 años con un sacerdote, el padre Rosains, estudié, y luego de 3 años que él me enseñó el violín, ese sacerdote se fue, lo trasladaron de destino y me quedé sin profesor. A raíz de eso, mis padres dicen: ¿Usted quiere seguir? Claro, me gusta mucho la guitarra, me gusta mucho la música, la música. Entonces dice: De violín no sé nada, no tengo amigo, pero el negro Almirón, le decían al negro Almirón, y lo hablaron. Almirón aceptó. Almirón, don Bautista Almirón, era un hombre extraordinario, muy severo en guitarra, en su métier, en sus cosas, era un hombre severo. Era exigente. Y me decía: Yo a ti no te voy a cobrar nada, me tienes que pagar trabajando. Le digo: ¿En qué? ¿Trabajando en qué? Tenía un rosal como de 40 metros de distintas plantas, estilos de rosas, un rosal muy vasto, muy hermoso, muy variado. La misión mía era cuidárselo, regárselo, limpiarle las raíces. No sabía yo podar para nada eso, pero cuidar el jardincito, lo hacía lo más esmeradamente posible. Además me gustaban las flores. Y así yo pagaba mis derechos de tocarla, de estudiar la guitarra con Almirón, nada menos.